Puto Javi, será cabrón. Tres, dos, uno, acción. Paula, no me dejes, te lo suplico. Pedro, no puedo con este inmenso dolor. ¿Qué es esta mierda? ¿En serio? ¿Esto es la toma buena? Te dije que no cogieras el coche. ¿Y tú quién coño te crees que eres para decirme lo que tengo o lo que no tengo que hacer, eh? No lo decía con esa intención. ¿Ah, no? ¿Entonces con cuál, el listillo? A ver si ahora va a ser mi culpa el haberme estrellado. No digo que si hubiera hecho caso, no me habrían pasado y yo no te estaría muriendo. Pues sí, ha pasado. ¡Coño, esperas! ¡Llévame al puto hospital, ¿no? Pero qué mierda está. Vale, vale, pero ¿cómo lo hago para no hacerte daño? ¡Pero qué inútil que eres! ¡Qué mierda de guión y de actuación y de...! ¡Pues a ver si lo haces tú, no te jodes! ¿Hola? ¿Qué cojones? ¡Tú! ¡Ven aquí! Llevaba el puto vodka. Repite eso que habías dicho antes. ¿El qué? Mierda de actuación. ¿Tú crees que yo me puedo concentrar con este tío descojonándose en mi puta cara? Lo siento, tendría que haber puesto orden. Si de todas formas el guión era una mierda, no podrías haber hecho mucho más. Muchas gracias. En realidad sí. Corten, esta es la toma buena. Creo que no. Espera, pero yo no estaba editando. Vaya, no se ha desmayado de la impresión. Creo que ya he flipado bastante hablando con vosotros. Oye, ¿y si yo estoy aquí con vosotros? ¿Qué está haciendo mi yo del presente? Bueno, a lo que íbamos. No puede ser que esto se haya grabado de esta manera, así que ya podéis volver a grabarlo. Pero antes tendrás que despertar al sonidista, ¿no? ¿Por qué no hablan? Serían inaguantables. ¿Empezamos? Vale. Todo el mundo a sus puestos. Cámara en plano general. El siguiente plano es un plano de Pedro. Y el siguiente, un plano de Paula. Y vosotros, no sigáis con la historia. Ya que el guión es una mierda, improvisar. Y que no sea comedia. Quedo como el culo. Tiene que ser dramático. Ay, Paula, por favor, ten los ojos cerrados. ¿Y yo qué hago? Tú no te rías, ¿vale? Necesito que estés concentrado. Piensa en los antecedentes de tu personaje. Quieres muchísimo a Paula y no quieres que se muera, lógicamente. Y se te tiene que notar sufrimiento, desesperación, ¿vale? Imagínate algo que no quieras que pase para nada. Eso seguramente te ayudará. ¿Vale? Y no te desconcentres. Vale. Grabando sonido. Grabando. Grabando vídeo. Grabando. Secuencia 17, plano 2.
¡Anda! Hola, Samantha. ¿Qué tal, mi corazón? ¿Sabes qué? Estoy pensando dónde vamos a rodar la próxima película. Y creo que el lugar es perfecto. Bueno, ahora no encuentro las fotos, pero es que es genial. Por cierto, ¿qué tal va Javier con la edición? Pues... eso venía a decirte que... necesito volver a grabar. Todo. ¿Todo? Sí. Claro que sí. ¿No pasa nada? Sí, sí. Estas cosas pasan, cariño. ¿Qué? Sí. Lo que necesites. Dime qué día necesitas, lo vamos viendo, lo que quieras. Anda, mira. Precisamente iba a llamarte ahora mismo. Bueno, ¿qué? Pues... necesito volver a grabar algunas escenas. Mira, niñata. A mí no vengas con estas ahora que has tenido tiempo suficiente de rodarlo todo. Así que no me toques las narices, ¿te enteras? Pero es que... ni peros ni hostias. Termina eso como sea, Samantha, porque te juro que como no lo termines...